Esto es República de Lectores, episodio número 23. Bienvenidos poetas, escritores, mediadores de lectura, lectores y todo aquel que a lo ancho y largo de este hermoso país hace recomendación de libros, recomendación de autores y que habla de literatura. Gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica. Ahí nos pueden encontrar, seguirnos, darnos like y sugerencias. También suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho o recomiéndennos, ya que al hacerlo les van a llegar todas nuestras notificaciones acerca de libros que pueden leer de manera gratuita en nuestro canal, sobre encuentros literarios, recomendación de libros, en fin, no se lo pierdan. Y recuerden que si aún pueden quedarse en casa, quédense en casa leyendo. Recuerden que si ustedes se cuidan, cuidan a sus seres amados y cuidan a su comunidad. Y para eso hemos preparado este programa. Recuerden que como cada semana tenemos entrevista en vivo dividida en dos partes. En esta primera parte va a estar Sandra Montoya, quien llevará esta entrevista, y nos visita la maestra Dora Claribel González Robledo del programa Libro Bus Virtual y Fernando Sainés López de Oaxaca del programa Clubes de Lectura. Y por supuesto no puede faltar nuestra efeméride literaria preparada por Eduardo Limón. En esta ocasión hablaremos de Lope de Vega. Hablar de literatura, hablar de libros es una gran estrategia para fomentar el gusto por la lectura. Rocío Martínez nos platicará sobre Antología Inventada de Rafael Courtois. Y viene ya nuestra segunda parte, que también llevará Sandra Montoya, en donde dejará a Dora y a Fernando que platiquen sobre sus experiencias, sus vivencias, en las que seguramente ustedes también se sentirán atrapados, empáticos, porque estas experiencias no nos son ajenas. Y tenemos también a Paco Taibo, que nos ha preparado una cápsula sobre Robin Hood. Y nos visita a una de nuestras librerías, Alejandra Fraustro, de la Secretaría de Cultura. Y como cada semana, Marilina atenderá todas sus peticiones, comentarios, que nos hacen favor de hacernos llegar a través de nuestro chat. Y recuerden que esta participación es muy importante porque de esta manera nos damos cuenta de cómo están, qué necesitan, qué quieren ver, de qué libro les gustaría que habláramos. Y para cerrar, tenemos una hermosísima cápsula de imágenes pictóricas con el tema de literatura y música. Pues bien, yo me voy por una cobijita porque estas tardes son bastante friolentas y me quedo viendo con ustedes este programa. Los dejo con Sandra Montoya y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y que lo disfruten. Muy buenas noches, nos encontramos totalmente en vivo en su programa República de Lectores y en esta ocasión de verdad me siento muy, muy, muy orgullosa de recibir a dos entusiastas promotores de la lectura que viven en nuestra maravillosa Oaxaca. Y ellos son maestros. Me refiero a la profesora Dora González y al profesor Fernando Sainés. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, acá estamos. Muy contentos. Maestro Fernando. Muy contentos. Excelente, y qué maravillosa coincidencia. Los dos grandes promotores de lectura que se encuentran radicados en Oaxaca. Me gustaría comentar rápidamente un poquito acerca de la profesora Dora González. Ella tiene su sala de lectura en la ciudad de Oaxaca. Precisamente la sala de lectura se llama Cánticos de Vida y Libertad. Ella como docente ha participado muy activamente en nuestro Librobús virtual y recientemente en el Festival de Librobús virtual fue ganadora de uno de los premios de cuento, ¿correcto, maestra? Sí, así es. Me siento muy, muy contenta, de verdad, un poco nerviosa. Soy Gálvez, no González, perdón, Dora Gálvez. Ay, perdón. Muy bien. Sí, me siento muy contenta desde aquí de Oaxaca, aquí en la familia, guardados en casa,
pero también activos, ¿verdad? Excelente, excelente. Y el maestro Fernando Sáenz tiene su círculo de lectura en San Pedro Pochutla, Oaxaca. El círculo se llama Colectivo Telsposcali. ¿Lo dije bien? Telsposcali, ahí estamos. Sí, es un grupo de 35 compañeros muy amantes de la lectura y pues preparándonos también. Desgraciadamente nos agarró la pandemia y tuvimos que cancelar nuestro calendario anual, pero ya teníamos agendado todos los meses del año para salir a pasear con nuestros lectores, pero desgraciadamente no pudimos hacerlo físicamente, pero estamos en contacto con ellos a través de internet. Claro que sí. Este el primer segmento que vamos a tener en esta ocasión lo vamos a dedicar a hablar rápidamente de su trayectoria. Ya en la segunda parte de esta conversación nos gustaría mucho que nos hablaran de sus experiencias, de los testimonios, de lo que pueden compartir con otros compañeros mediadores de lectura, pero también con las familias que en estos momentos nos están viendo y nos están escuchando para obtener tips sobre lectura, ¿no? Cómo acercarnos justo a este maravilloso ejercicio que es la lectura. Entonces, maestra Dora, por favor, si nos puede decir cómo es que se inicia en las salas de lectura. Bueno, todo comienza en el año 2010. Aquí en casa empezamos a trabajar una sala de lectura. Pero claro, esto del fomento a la lectura, o más bien mi acercamiento a la lectura, empieza desde la infancia, cuando en el puesto de revistas salíamos a comprar la revista de Memín Pingüín, La Familia Burrón, los cómics, Archie y sus amigos. Entonces eso me conectó a mí con la lectura, para poder llevar un seguimiento que actualmente estoy viviendo. Entonces, en el año 2010 empezamos a trabajar aquí en casa con los sobrinos, a compartir lecturas, empezó a funcionar y entramos al Programa Nacional Salas de Lectura. Entonces, empezamos con los sobrinos, 2, 3, y luego abrimos las puertas de la casa, empezaron a llegar más niños, llegamos a tener una gran cantidad, como de 30 y tantos aproximadamente, niños, y empezamos a notar que les fascinaba leer, y eso nos animaba también a nosotros. Con mi esposo pusimos la sala de lectura, y la cual le denominamos Cánticos de Vida y Libertad, aquí en la ciudad de Oaxaca, en Candiani, es muy cerca del centro, a la cual asistieron muchos niños, pero por situaciones de profesionalización y luego la docencia con el trabajo, dejamos un rato la sala, la casa, pero continuamos en la docencia, en las aulas, a seguir compartiendo la lectura con nuestros alumnos, buscando estrategias de que sea una lectura divertida, una lectura interesante, para que los niños realmente puedan llevar su seguimiento desde la infancia hasta la vida adulta y puedan seguir leyendo siempre. Claro que sí, qué interesante, maestra Dora, que esta sala de lectura la haya formado con su esposo. Qué grata experiencia debe ser, ¿no? Qué maravilla. Muy bien, y maestro Fernando, ¿qué nos cuenta acerca de cómo inició su círculo de lectura? Muy bien, bueno, pues mis inicios en la lectura, para empezar, casi como la maestra Dora, fueron otra vez a través de las historietas Calimán, Memín Pingüín, La Familia Burrón, que acá tengo una de ellos, y con el tiempo pues me fui formando en esa cuestión de la lectura y me dediqué a cazar lectores también, ¿no? En mi colonia en el 2013 me quise hacer algo con los chavos de la colonia y los invitaba a participar en un martes de lectura, pero me era muy difícil que llegaran. Así que lo que tuve que hacer fue ir cazándolos casa por casa, dejando libros para que se acercaran a mí, y de esa manera lo logré. Después, por trabajo, me tengo que cambiar a la costa de Oaxaca y también sigo en la promoción de la lectura en una población que se llama Zipolite. Tuvimos muchísimas gratas experiencias ahí. Me encontré un promotor cultural al que también le encanta la lectura e hicimos muchísimas cosas como ferias de libro.
y también armábamos Festival de Muertos, que él ya lleva más de 8 años en esto, hasta que me encuentro otras personas que coincidían conmigo en esa cuestión de la lectura y me acercan al Fondo de Cultura Económica y me dicen, ¿por qué no armamos un colectivo? Y ahí es donde se arma el colectivo Telpuscali, con el que ya hemos vivido muchísimas experiencias y pues somos más de 30 asiduos a la lectura y nos enfrascamos en esta aventura para llevarla sobre todo a las poblaciones más alejadas del casco de la ciudad. Y eso es lo que estábamos haciendo hasta antes de la pandemia. Y así más Perfecto. O menos fue la del 2013 hasta la... Excelente. ¿Les parece que los dejemos aquí justo de estas experiencias que está hablando maestro? Nos gustaría que las retomáramos en el segundo segmento. Entonces vamos a continuar con nuestro programa y ahora los dejo con mi compañero Lalo Limón, que nos va a hablar nada más y nada menos que del gran Lope de Vega. Seguimos en República de Lectores, no se vayan. Ahorita nos vemos. Amigos de República de Lectores, es como siempre enorme gusto saludarlos. Este día, justo 27 de agosto, estamos cumpliendo 385 años conmemorando del fallecimiento de Lope de Vega Carpio, quien es desde el siglo de oro español considerado uno de los referentes más importantes de nuestra literatura, no solo por la alta condición de su pluma, lo articulado de su saber y de su expresión, sino además porque en vida el maestro fue uno de los más prolíficos escritores de su generación, emparentado de alguna forma, más allá de lo amistoso, también en lo estilístico, con otros grandes como Tirso de Molina o Calderón de la Barca. A Lope de Vega se le deben ni más ni menos que 3,000 sonetos y una cantidad de obra, discúlpenme, una cantidad de obra que dejó publicada que en mucho engrandece su espíritu, pues, su estatura como grande autor, pero por otro lado deja referencia de un momento nodal para comprender la historia de la literatura universal. Del grande Lope de Vega, y dado que la hora ya se aproxima, ahora que poco a poquito se va yendo el horario de verano propiamente a la noche, vamos a leer para todos ustedes este poema que precisamente así se llama, A la noche, para recordar pues al grande Lope de Vega. Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos, habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos, la sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día. Y si duermo, no siento lo que vivo. Bueno, pues ahí está. Grandioso maestro Lope de Vega, al que el día de hoy recordamos en este espacio. Continuamos con República de Lectores. Antología inventada es más que un libro de poesía, un proyecto cultural. Así describe Rafael Courtoisi su libro de poemas, este autor uruguayo, narrador, poeta, ensayista, traductor, que decide aventurarse en este homenaje a sus lecturas, autoras, autores, personajes, con la idea de y la intención de demostrar que un libro sobrevive en la medida en que nuevas generaciones de lectores encuentran algo que no se había encontrado en otro momento. Así, Antología Inventada hace un recorrido por grandes autores y autoras como Alfonsina Storni, Rubén Darío, Leonard Cohen, Alaide Foppa, Kafka, Silvia Plath, Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, entre muchas otras voces de las que el autor se apropia y crea una serie de inéditos que Courtoisi imagina que estos autores pudieron haber dejado escritos. Antología Inventada en nuestra colección popular, 99 pesos en su formato impreso, 50 en su versión electrónica, y aprovecho para invitar a nuestras lectoras y lectores a conocer este y otros títulos en nuestra venta nocturna.
Nos encontramos de regreso con los maestros Dora y Fernando. Y bueno, fuera del aire estábamos comentando sobre las estrategias que ellos utilizan justo para promover la lectura, y me parece que nos tienen una sorpresa. A ver, maestra Dora, cuéntenos, por favor. Claro que sí, bueno, las estrategias son parte de, ¿no? Para poder atrapar al otro, es muy importante como usar la creatividad, ver de qué manera podemos atrapar al otro para la escucha, para que le interese. Y bueno, los personajes, hemos coincidido con el compañero Fernando que los personajes son esenciales en el acompañamiento de la lectura. Y para ello, bueno, vamos a hacer algo aquí entre Fernando y yo, desde casa, desde Pochutla, desde Candiani hasta República de Lectores. Vamos Padrísimo. A intentar hacer esto, esperemos que salga muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Adelante, por favor. ¡Hola! Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en República de Lectores. Y bueno, yo me llamo Marionela y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¡Ay! Pero es muy bonito hablar de los libros. Los libros, ¡ay! Son mágicos, muy mágicos. Nos llevan de un lugar a otro, nos paseamos, subimos hasta la nube más alta, pero también bajamos y a veces también nos hacen bajar a la realidad. Ay, pero eso es magia, como el libro de El pájaro del alma, es mágico, él es muy mágico. Este lo escribió Mijal Snurit. Y dice así un poquito porque me encanta, es mi preferido. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos, todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. ¡Ay! Además, el pájaro del alma, cuando abre su cajón de la tristeza, ¡ay! Pues me siento triste, muy triste. ¡Ah! Pero hoy abrió el cajón de la alegría y estoy muy alegre y feliz por estar aquí. Pero además no estoy sola, estoy acompañada de mi gran amigo, el Mago T, para quien pido un fuerte aplauso. Magote, ¿por dónde andas, amigo? Magote, no te veo. Ay, no sé por dónde está mi amigo T. Mago. ¡Ah, ya sé! ¡Estás leyendo un libro de magia! ¡Uy, tanto que me encanta la magia! ¡Bien, padre! Oye, pues entonces, ¿qué te parece si nos haces un truco de magia? ¡Ay, sí! ¡Dice que sí! ¡Venga, pues! ¡Vamos! ¡El truco de magia! ¡La magia es bien bonita! A ver, presenta algo. ¡Uy, sí! ¡Un truco de magia! A ver. El Mago T nos está pidiendo que digan un número del 1 al 5. ¡Tres! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡El tres! ¿Ya lo tienes? ¡Yeah! ¡Claro! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Bravo! ¡Eso es magia! ¡Híjoles, como los libros también! ¡Ah! Pero ahora, ¿qué te parece, amigo mago, si haces el de la cuerda mágica? ¡Sí, lo va a hacer! ¡A ver, venga! ¡Ay, con cuidado, por favor! ¡Ah! ¡Otra vez!
otra vez, venga. ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo lograste! ¡Bravo! ¡Lo has logrado! ¡Bien! ¡Un aplauso para nuestro amigo, el Mago T! Y bueno, vamos a terminar este truco de magia. Amigo Mago, me dio muchísimo gusto volverte a encontrar. Les recuerdo, yo soy Marionela y vengo desde Oaxaca para República de Lectores. Y nuestro amigo, el Mago T, desde Pochutla, Oaxaca. También tenemos un estado mágico. ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla de verdad! Muchísimas gracias, maestros. Espectacular. Y me imagino que así como esta estrategia, bueno, que hace sonreír, que está ligada justo a los libros, a la lectura, deben de tener a muchas otras que nos gustaría que nos compartieran. Sé que son muchas, así que por tiempo les pediría si nos pueden hablar de algunas dos o tres más que ustedes sientan que han funcionado muchísimo para acercar al público, ¿no? A sus lectores, justo, ¿no? A la lectura. Claro que sí. Les voy a compartir, platicamos antes con Fernando y les voy a platicar lo que Fernando ha estado haciendo allá en Pochutla y me pareció muy padrísima la idea de andar paseando con la bicicleta, con los libros. Esa es una estrategia muy, muy divertida porque además vas disfrutando el aire. Pero lo más importante es que salen los libros, vuelan por las calles, dejamos en casa. Él los llevó para compartir con muchas personas y pues se va haciendo más grande el fomento a la lectura. Son más quienes tienen la oportunidad de tener un libro en sus manos, poder olerlo, leerlo, disfrutarlo, dormirse hasta con él. Y esa es una de las estrategias que me encantó del compañero Fernando. A ver, maestro Fernando, cuéntenos, por favor, que ya se puso sus micrófonos, ya se acomodó, ya dejó ahí la magia, pero sigue la magia, sigue la magia aquí. Sigue otro tipo de magia, sí. Exacto. Pues prácticamente hacemos lo mismo que con Dora, ¿no? Porque, bueno, yo me voy en mi bicicleta, pero ella sale a caminar por la ruta del ciclismo allá en Oaxaca. Y no solamente sale ella, sino que se lleva a sus niños a leer, que es lo más importante, ¿no? Que sus niños fomenten esa lectura con las personas en la calle. Entonces comentaba tantas aventuras que pasó, en las que, por ejemplo, decía que ya la gente sabía cuál era el día y cuál era la hora, y ya estaban esperando para escuchar el cuento que les iban a regalar. Y otra cosa que también hizo ella y que platica de la escuela es lo del libro viajero, ¿no? Cómo es que ella implementó esa estrategia en su escuela para fomentar la lectura dentro de ella. La verdad es que ha sido una gran trayectoria de la maestra y pues hay mucho que aprender de ella, ¿no? En este mundo lector. Así es. ¿Y han pensado entre ustedes como unir esfuerzos en un momento dado? Sé que las distancias son grandes, pero ¿de qué manera pudieran fortalecerse aún más este vínculo y poder compartir estas experiencias? ¿Y por qué no? Tal vez trasladar, ¿no? Muchas de las experiencias y de los propios lectores hacia sus comunidades. Sí, sería muy... Adelante, maestra. Sería muy interesante porque ahorita, en unos breves días, que nada más fueron llamadas telefónicas, logramos ponernos de acuerdo con Fernando, ¿no? Esto de platicar sobre las estrategias, pues nos ayuda muchísimo porque coincidimos. También dentro del jardín de niños donde yo estuve trabajando, se trabajó a Casiopea, una tortuga grande, que también salía a compartir los cuentos a todos los salones, y al final se hizo una fiesta a la cual le llamamos de la lectura, en donde salimos todos muy contentos, niños, padres de familia, a leer, a compartir todo lo que habíamos leído y también a cerrar un ciclo
con Casiopea, una tortuga que compartió, que iba de salón en salón. Entonces, Casiopea pudiera ir hasta Pochutla. Claro, eso sería genial, eso sería maravilloso. Sí me gustaría que me compartieran y que nos compartieran, por favor, algún testimonio justo de estas acciones que ustedes han realizado, que sientan que haya transformado la vida de una persona a través de la lectura. ¿Alguien que me quiera compartir un testimonio? Bueno, adelante, maestra. Fernando, un alumnito, trabajamos, no uno, son varios alumnitos, trabajamos un primer grado y posteriormente no los veo al siguiente y hasta el tercer grado los vuelvo a ver. Y como ya habíamos trabajado un poco la lectura en primero, bueno, en tercero ya los niños ya iban como más apegados a la lectura. Entonces, es una experiencia tan maravillosa de escribir cuentos, y que esto les marcó. Participamos en una bienal, llegamos a semifinal, pero lo más interesante de todo ello es de que regularmente cuando son las ferias del libro, me los encuentro ahí, dos que tres amiguitos con sus mamis, que ahorita ya están estudiando preparatoria o la universidad, porque ya tiene ratito, pero el que diga la madre de familia y el niño también, que van todos los años a la feria del libro a comprar libros desde que leyó, y luego me confesaron hasta ahí que se habían llevado un cuento y no me lo habían devuelto, así como apenados, y no la queríamos decir, pero bueno, no importa, de eso se trata la lectura, claro, de eso se trata, que pues también, claro, que se roben los libros, que se los lleven, ¿por qué no? Para que claro, los puedan compartir y disfrutar, porque después dice la mamá, platica que su hijo le leía mucho el libro a su sobrino. Entonces, uh-huh, esa es una experiencia maravillosa que de alguna forma queda. Esta lectura por contagio, ¿no? Que, y por placer, que es lo más importante, ¿no? Luego pensamos, bueno, la lectura puede ser formal, y por eso mucha gente no se acerca a la lectura, ¿no? Porque lo ve como algo tan, tan, tan lejano, ¿no? Pero lo que ustedes hacen justo es contagiar, ¿no? A través de todas estas actividades lúdicas, ¿no? En donde vean la lectura justo como eso, ¿no? Una oportunidad de ser más libres, ¿no? De ser más humanos, ¿no? ¿No creen eso? Maestro Fernando, ¿usted qué opina? Sí, yo creo que sí, porque se lee de muchas maneras. Se lee no solamente letras, sino también se lee en imágenes. Y en mi caso, la experiencia significativa fue en Zipolite, ¿no? Donde mis niños, a través del arte, a través de las pinturas que ellos hacían y de talleres de alebrijes que también llevaban, se formaron un propósito de visitar la ciudad de Oaxaca. Son niños de escasos recursos. Sin embargo, con el trabajo que hicieron, todas sus obras de arte que pintaron gracias a maestros que les enseñaron gratuitamente, al venderlas, lograron juntar una buena cantidad de dinero para poder hacer el viaje de sus sueños, que era conocer la capital del estado, ¿no? Y llegamos a Oaxaca, viajamos por la ruta de las artesanías acá en Oaxaca, que se la recomiendo, es muy bonita, y también tuvieron el encuentro con los libros en la Biblioteca Infantil de Oaxaca, y donde les hicieron un recorrido bárbaro y les presentaron cuentacuentos y les enseñaron cómo funcionaba esa biblioteca. Y estuvo muy padre, la verdad. Y fue una experiencia que los niños se llevaron para toda la vida, que de eso se trata. Claro, el arte también, de la literatura. Exacto, cómo se vincula con las bellas artes también. Es como se apropian ustedes de todas estas herramientas para a través de ellas, ¿no? De estas bellas artes, acercar a la lectura. ¿Es cierto, maestro? Así es, creo que todo se vale, ¿no? O sea, al final de cuentas, un niño lector se forma a través del ejemplo, y muchas veces los lectores tienen miedo porque piensan que leer es solamente ver letras, y no. Por ejemplo, acá tengo unos cuentos en los que lo que se lee solamente son imágenes, ¿no? Acá leemos imágenes en este libro que se llama El misterio de los pasteles, que está muy bueno, porque se entremezclan tantas historias con todos los personajes que están acá, que claro, el niño va a creer historia diferente, ¿no? No nos podemos centrar
solamente a lo que vemos o solamente a lo que está escrito, sino que siempre vamos a buscar leer entre líneas. ¿Y cómo se logra eso? A base de acrecentar la curiosidad del lector que tenemos enfrente. Por supuesto. Finalmente, me gustaría mucho que nos recomendaran algún libro. ¿Qué les parece? ¿Nos recomiendan para los mediadores, los compañeros, las familias que nos están viendo? Claro que sí. Yo, El pájaro del alma. Tienen que leerlo. Es un libro muy bonito en el que afloran las emociones y vamos entendiendo cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos enojados también. Entonces, este libro no se lo pueden perder. Y debe de estar en la biblioteca de cada uno de ustedes. Perfecto. Maestra, maestro. Pues yo les recomiendo del Fondo de Cultura Económica. Bien. De Pacho, este cuento, cómo le encanta a mi hijo, porque dice, léemelo en costeño, papá, léemelo, pero no tiene ninguna palabra escrita, ¿no? Pero ahí se lo voy pronunciando, de la aventura de ir a conseguir cocos, pero en ese lugar se encuentran a un gran jaguar y tienen que luchar con él para lograr obtener su recompensa. Entonces, ¿cómo leemos? Podemos leer a través de la imagen, podemos leer a través del texto, o pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la narración oral, y entonces también narrando se puede decir que un niño o un adulto le entra a la lectura. Claro, claro, y el vínculo con las tradiciones también, qué importante es, ¿verdad, maestro? Sí, es. Sí, claro. Por ejemplo, yo en mis rodadas literarias, que así las llamo por el otro proyecto que tengo, que es Visitarte, me invitan a hacer rodadas literarias. ¿Qué es una rodada literaria? Bueno, sacar la bici a pasear y llevar un bonche de libros, pero antes de ir a ese lugar, investigo cuáles son las historias más interesantes de ese sitio. Entonces, en nuestros paseos vamos a esos lugares y al llegar ahí, les cuento la historia. Por ejemplo, el Pozo Cuadrado, por ejemplo, la leyenda del Cuelga Mujer acá en Pochutla, la leyenda del Mirador, la leyenda de la Laguna, y así se van formando una serie de historias. Y dentro de lo que ellos saben, el conocimiento previo que ellos ya traen, se van formando otras historias nuevas, y la curiosidad que sienten ellos también por conocer más, porque al niño y al adolescente le gusta mucho la leyenda. Entonces, creo que esa es la parte importante. De esa manera enganchamos, bueno, no enganchamos, ¿no?, sino más bien atrapamos al lector y se interesa por saber qué está en esos libros. Maestra Dora Gálvez, usted quería comentar algo, porque también sale a la calle, de otra manera, esto es con bicicleta, pero usted caminando, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo es? Sí, lo que platicaba Fernando, aquí en la sala de lectura surge, después de ver una escena de la película del estudiante, donde salen a leer, se nos ocurre esa idea, y dijimos, bueno, vamos a salir, y la platicamos con los niños, y salimos por la bicivía a compartir las lecturas, sacar los cuentos, compartirlos con otras personas, y bueno, fue de gran impacto. Tan es así que lo llevo a mi centro de trabajo donde yo estaba anteriormente, y también sacamos a los niños de preescolar a hacer lecturas, y las personas los escuchan, se sientan, ¿se acercan? Con ellos. Sí, se acercan realmente. Se acercan, los escuchan, sí, y pues hasta, o sea, quisieran quedarse ahí un buen rato escuchando las historias que los niños mismos van eligiendo. Los niños eligen los propios libros que quieren compartir con el otro, y de eso se trata también. Vuelvo a repetir que los libros no se queden en casa, tienen que salir, necesariamente tienen que salir, tienen que pasar de mano en mano para poder fomentar la lectura, poder acercarnos a ella. Hay personas que no tienen la oportunidad de tener un libro en casa o de poder comprarlo, pero lo pueden escuchar, es para compartir finalmente. Claro. Los libros tienen que salir. Claro, qué maravilla de labor de verdad realizan. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar rápidamente? Porque el tiempo es muy malo con nosotros. Bueno, pues, ¿qué será? Por ejemplo, la maestra Dora, que aprovechando esas visitas que hace a la ciclovía, busque padrinos lectores, ¿no? Ya sea que los niños apadrinen a un adulto o que el adulto apadrina a un niño,
y que cada martes, cuando ya esa tempestad lo permita, puedan salir y compartir esos libros entre ellos, ¿no? Porque esa también es una estrategia muy padre, ¿no? En mi escuela claro. Lo hicimos, los textos apadrinaban a los de primero, y en ese apadrinamiento también llevaba la lectura de un libro, ¿no? El conocer y darle confianza al niño que está ingresando a ese cambio que es de preescolar a primaria. Claro, y se hace empatía, ¿no? Muy interesante, ¿no? En esos padrinazgos. Una buena estrategia para la ciclovía, ¿no? Claro, decía yo que se hace una empatía muy interesante en esos padrinazgos, ¿no? Y una muy buena relación. ¡Qué buena idea! Muchísimas gracias. Sí, gracias, Fer. Vamos a ver. También es esta parte de, o sea, la lectura no solamente se trata de leer, sino que también motivar a los niños, a los adultos, a escribir. Porque también esta es una parte muy importante. Escribir también nos ayuda a relajarnos, a sacar muchas cosas, muchas emociones, y tiene que ir a la par. Esto me ha pasado ahora con lo que escribí el cuento. Pues, el ganador, el cuento ganador en el festival. Exactamente, sí. Al ir escribiendo. ¿Cómo se llama el cuento, te vas liberando. Claro, ¿cómo se llama Ratoncitos el cuento? Ratoncitos de Tapanco. Excelente. ¿Cómo te vas liberando? Y también dentro de esa escritura va una parte de ti. Entonces es muy importante también, o sea, que hay que ir combinándolo, porque la lectura es creatividad, la lectura es magia, es sorpresa, es compartencia, y todo en comunidad. Así es. Me quedo con eso de la lectura, es compartir también. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros, con su programa República de Lectores, su tiempo. Este es su programa, por favor, consideren lo suyo. Cuando quieran regresar, son más que bienvenidos para que nos compartan justo estas estrategias tan interesantes de fomento a la lectura. Muchísimas gracias, maestra Dora Gálvez. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Y pues seguimos en el programa República de Lectores. No se vaya porque Paco Taibo II nos tiene nada más y nada menos que una cápsula sobre Robin Hood. Así que a verla. Hasta la próxima. Gracias, maestros. Adiós. Aprendí a leer a los 5 años. Por razones obvias, yo era niño enfermizo, pasaba horas y horas en la cama y la radio era chafísima y era de 12 cascabeles tiene mi caballo y no había tele en el lugar en donde yo nací, crecí, de tal manera que la lectura era la única salvación. Cuando me pregunto a mí mismo cuál fue el primer libro que leí, contesto y probablemente no sea cierto, que fue Robin Hood, pero más que probablemente, no es cierto, debo haber leído Ivanhoe, donde hay una pequeña parte dedicada a Robin Hood, y al paso de los años me quedó esta imagen, incluso argumentada políticamente. Robin Hood es mi primer elemento de formación política, anda por los bosques de Sherwood vestido ridículo, pero donde pone el ojo pone la flecha y además roba a los ricos para dárselo a los pobres. El hecho es que al paso de los años traté de leer a Robin Hood de nuevo. Reconocía la historia, la había visto en decenas de películas, en todas las series que se construyeron en torno a la figura de Robin Hood. El fraile Tuck, sus amigos invaluables, tan certeros como él en el uso de la flecha, el malísimo sheriff de Nottingham, y ese libro no existía. Oh, sorpresa, no había una historia de Robin Hood. Me puse a explorar y he aquí las cosas que encontré, y estoy hablando de una vieja trayectoria. Encontré que había adaptaciones. ¿Pero qué adaptaban? Si no había una historia original. Que en 1872, Alejandro Dumas produjo un Robin Hood y el proscrito,
Pero el crédito probablemente haya sido producido por la factoría que tenía Dumas con trabajo de escritores negros que le escribían algunas cosas. Pero además lo hizo pasar como una traducción falsa, de Walter Scott. Y ahí se quedó esta versión, que ni siquiera fue canónica, no es la que se repite una y otra vez. Luego Howard Pyle, maravilloso, maravilloso dibujante y narrador de historias infantiles, en 1883 hizo las aventuras de Robin Hood un poco infantilizado. Pero el libro seguía circulando y circulando y circulando. Yo fui rescatando versiones. Miren qué bonita, una de la editorial Thor, donde cuenta con precisión y detalle la historia de Much y Scarlett. Y Jo, otra y otra y otra. Estas son las más comunes, las que ni siquiera tienen autor. Últimamente apareció un Robin Hood novelado serio, ¿sí?, del escritor Angus Donald, al que conocí años después, en la Semana Negra de Gijón. Ya lleva dos tomos y es muy divertida, es novela de aventuras bien contada, en profundidad. Pero ¿y Robin Hood? Hay miles de cómics, versiones disneyanas, historietas infantiles. Y entonces fui tras la huella real del asunto y me encontré este libro. J.C. Holt. Una edición de un profesor de historia medieval de Cambridge que se dedica a explorar de dónde sale el mito. Explora las baladas antiguas de la época sajón-normanda de la conquista de Inglaterra, explora los mitos paralelos que vienen de otras sociedades, como por ejemplo Italia, explora la historia de los bandidos generosos y explora cómo se fue construyendo el mito. Conclusión: no existe. El camarada Robin Hood no existe. No existió. Y entonces uno se pregunta, ¿de veras importa? A veces uno se pregunta, ¿quién es más real? ¿Miguel de Cervantes o el Quijote? Si realidad es presencia, si realidad es lo tangible, ¿quién es más tangible? Y en este caso, ¿quién es más tangible? ¿Quién es más real? El bandido generoso Robin Hood, que anda por los bosques de Sherwood con su pluma verde y su arco y sus flechas y una faldita. Yo soñaba en la secundaria en vestirme de Robin Hood, pero yo estudiaba en una secundaria muy ruda, que no, me he visto con faldita y leotardos verdes, y aunque lleve arco y flechas me van a romper el hocico mis camaradas. Y eso era más tangible que el no existente Robin Hood. Ahí se las dejo de regalo. Buenas noches, aquí nuevamente en República de Lectores. Este ha sido nuestro episodio número 23
23 semanas al aire aquí en República de Lectores, y hoy estamos sumamente felices porque la suma entre el trabajo de Dora Gálvez, chiapaneca que vive en Oaxaca y que aporta su amor por la lectura, y Fernando Sáinez, oaxaqueño, en San Pedro Pochutla, que también hace su parte de fomento a la lectura, ellos durante la semana tuvieron un diálogo, estuvieron conversando de qué era lo que hacía cada uno, y ya con la entrevista con Sandra nos sirvió para poder conocer mucho más a fondo el trabajo que hacen, pero sobre todo los puntos que tienen en común. El perfil que van adquiriendo, aquí vemos el perfil que van adquiriendo promotores de la lectura, que se vuelven cada vez más profesionales. Son promotores culturales que tienen el placer por leer y que si ven que la bicicleta es algo que los puede acercar por el público, se suben a la bicicleta. Si ven que lo que puede ayudar es un títere, hacen sus títeres. Si ven que lo que puede ayudar es hacer piñatas, hacen piñatas. Pero la esencia del fomento a la lectura no la pierden. Se sostiene en cualquiera de esos, de esas otras actividades culturales, porque realmente es lo que más los mueve. Dora tuvo una sala de lectura, me encanta el nombre, Cánticos de Vida y Libertad, y es lo que ella ha ido realmente regando, porque es leer por placer, leer para ser más libres, leer para ser más felices. Y Fernando, quiero destacar algo que es importante. Él tiene un club de lectura, tiene un colectivo que se llama Del Poshkali, pero él lo que tiene es un club de lectura. Y el año pasado, iniciando estos trabajos de fomento a la lectura, más o menos a mediados del año pasado, el equipo conjunto Fondo de Cultura Educal y Dirección General de Publicaciones asistió a Nochistlán, Oaxaca, estaba el libro Bus, y se hizo un trabajo con diversas organizaciones de la sociedad. Se convocó de hecho a una actividad de fomento a la lectura, y ahí se les invitó a quienes tuvieran interés en hacer fomento a la lectura que integraran sus círculos de lectura. Realmente el requisito que se les puso es: quieren hacer fomento a la lectura, integren sus círculos de lectura como una base para empezar a trabajar con nosotros esta actividad. A la fecha hay alrededor de 400 círculos de lectura en diversos municipios de Oaxaca. El año pasado el equipo de capacitación que encabeza Alejandro Camarena se dieron la tarea y era un fin de semana tras otro. ¿Y ahora dónde van? Y el equipo se trasladaba a Juchitán porque iban a capacitar a varias personas. ¿Y ahora dónde van? A Huatulco. ¡Ay, pues qué envidia! Sí, pero porque iban a capacitar para los círculos de lectura. ¿Y ahora dónde van? Pues a la Mixteca, a esto, al otro, a la capital del estado de Oaxaca. Por aquí, por allá anduvieron los capacitadores sin descanso prácticamente el segundo semestre del año pasado, y el fruto es este: tenemos casi 400 círculos de lectura, que muchos de ellos, incluso a pesar ahora del tema de la pandemia, han cambiado, han dado un giro, han volteado hacia las redes sociales, han volteado hacia internet, han volteado hacia el trabajo virtual, y han mantenido muchos de ellos su trabajo de círculos de lectura en sus localidades. Entonces, esto es algo digno de celebrarse. A nosotros nos da muchísimo gusto, y hoy ver la simpatía inmediata que se genera entre Dora y Fernando por el trabajo que tienen en común de fomento a la lectura, pues es algo que se celebra y es justo para lo que tenemos las puertas abiertas en este subprograma República de Lectores. La próxima semana tenemos un muy especial. Entre otros vamos a tener de invitados, y de una vez se los adelantamos, a Rafael Barajas, el Fisgón, y a Hinojosa, el escritor, para que dialoguen con una persona o dos que estén haciendo fomento a la lectura. No tanto desde la perspectiva de su trabajo como ilustradora tal, ellos
seguramente los cuestionarán o los interrogarán desde el punto de vista del fomento a la lectura, porque esa es la sensibilidad, ese es el prisma, esa es la lente a través de la cual vemos en este programa, todo a través del fomento a la lectura. Pero la semana que entra esta condición especial es porque el 3 de septiembre es una venta nocturna, que de hecho es una venta especial porque no es tan, tan nocturna por el tema de la pandemia, aunque algo excede de horario. Toda la publicidad está en las redes sociales, la encuentran en las páginas de Facebook, de YouTube, de todo, del Fondo de Cultura y de Educal fundamentalmente, porque en las librerías del Fondo de Cultura y de Educal es donde se va a llevar a cabo esta actividad. En algunos lugares incluso va a haber rifas de una bicicleta, los boletos son a partir de 200 pesos de compra, un boleto, así que rompan sus cochinitos, es el momento, va a haber grandes ofertas para que desde ya se metan a las páginas, revisen cuáles son los libros, cuáles son las ofertas que pueden ser atractivas para ustedes y desde ya sepan cuál es el libro que quieren y acudan el día 3 o hagan su pedido para el día 3, que es la venta nocturna del Fondo de Cultura y Educal y, como siempre, en la medida de lo posible, todavía más, seguimos, quédense en casa leyendo y esto es República de Lectores y, como dice Sofía Trejo, desde luego, República de Lectores y de Lectoras. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el día 3 de septiembre en la venta nocturna Fondo de Cultura Educal. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta entonces.